Mira, yo nunca he parado de grabar. Lo que sí, no saco tantas canciones. No he sacado mucho material. Tengo mucho material guardado y esperando el momento para lanzarlo. Pero sí, sí voy a lanzar este año que viene. Ya voy a lanzar música. ¿Cómo va a ser ese material que vas a lanzar, Bobby? ¿Qué tipo de canciones? ¿Qué tipo de historias vas a contar? De todo. Tengo muy buenas cumbias, algunas buenas norteñas y cumbias y norteñas principalmente. Oye, hace un tiempo hicieron una conferencia para anunciar una serie de conciertos con José Manuel Figueroa, si no me equivoco. Eso hace como años, 5 años a lo mejor, ¿sí? No fueron tres. No, yo acabo de cumplir 3 años de casado y... No fue así. Entonces estoy seguro que hace más, como 4. ¿Y por qué ya no se dieron? Mira, las personas que organizaron eso no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, no se hizo nada. Se hizo nomás, hicimos una fecha en Toluca. Y yo sigo siendo admirador y buen amigo de José Manuel. ¿Las carreras ya no compaginaron? ¿La qué? ¿Las carreras no compaginaron? No sé. No fue nada. Te lo juro que no fue cuestión de nosotros. Para nada. O sea, nosotros siempre nos lo hemos llevado bien y la seguimos llevando bien. Entonces, pues nosotros, como decimos, bueno, nosotros nos dedicamos a cantar. No nos dedicamos a promocionar, a vender, a hacer otras cosas. ¿No? Cada quien tiene su lugar. Bobby, ¿cuántos años de que sacaste Desvelado y parece que fue ayer que salió? ¿Verdad? 26 años. Wow. Pues imagínate. Sí. ¿Cómo te sientes tú de la magia de esa canción que hoy se sigue escuchando tanto? Estoy muy agradecido, muy afortunado de haber tenido el honor de grabar ese tema. Y por supuesto que ese tema sigue vigente en todas las fiestas, en todas partes, y mientras que el tema sigue vigente, yo sigo vigente porque yo soy el que la canto. Entonces, eso, me siento muy afortunado, muy bien bendecido. Ya eres un clásico del regional, Bobby. Pues no, yo no voy a decir eso, ¿no? Pero lo decimos nosotros. Pero gracias, gracias. Yo estoy aquí echándole muchas ganas y cantando de la... Oye, los 3 años de matrimonio, Bobby, ¿y la cómo te acompañaba tu esposa? Estoy muy contento. Ya va a cumplir 2 años nuestro hijo Rodrigo, ya la próxima semana, y estamos muy contentos. Oye, ¿para quién es la de Desvelado? Que todos dicen que si para Selena, para Jenny Rivera, ¿quién es la como la musa de esta pieza musical? Yo no compuse la canción. ¿Pero sabes el chisme por ahí? He escuchado chismes. Lo único que te puedo decir es que cada cantante que no escribe la canción, que no compone la canción, también podemos dedicar ciertas canciones, ¿no? ¿Y tú a quién se la dedicas? Porque pues yo creo que ustedes también dedican canciones para... Claro. Yo creo que al momento de grabar una canción puedes tal vez pensar en alguien, ¿no? Entonces, pero yo no compuse la canción. Oye, Bobby, ¿cómo ha sido ser papá a esa edad después de tanto tiempo y tener pequeño, chiquito? Ha sido una experiencia muy diferente. Porque con los primeros 3 hijos, que tengo ya 4 niños, varones, estaba yo... No, yo la verdad, yo no cambiaría nada por la vida que tengo ahorita, que la vida que yo tenía anteriormente. Yo no cambiaría nada. Yo amo este momento de mi vida, este momento de mi carrera. Estoy rodeado de buena gente. Estoy disfrutando económicamente también en todos los sentidos, ¿no? De mi carrera, el labor que yo hice hace muchos años, y estoy disfrutando mi familia. ¿Qué más puedo pedir? La verdad, porque en el principio, cuando yo empecé, tal vez era de los más famosos, de los más sonados, de los más vigentes, de lo que tú quieras, ¿no? Pero todo tiene ese precio. Ese precio de cuando empiezas, no sabes, aprendes de las novatadas del negocio, de donde te roban aquí, te roban allá. Entonces no tienes, estás trabajando para otros, no tienes tiempo para tu familia,
Entonces, ¿de qué te sirve ser famoso, estar vigente, tener todo eso, si no tienes ese equilibrio en tu vida? Y ahorita, la verdad, la tengo y estoy más feliz que nunca, estoy contento.